Bienvenidos a un episodio más de Invencibles, una historia incluyente. Diego y yo estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta nueva temporada, así que los invitamos a que nos compartan sus historias en las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica, a que se suscriban a este canal de YouTube y activen su campanita. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural Bicentenario para conocer a dos deportistas de la Escuela del Deporte de Nezahualcóyotl que nos irán a representar en los Juegos Nacionales CONADE 2022 en la disciplina de tenis de mesa. Estamos muy contentos de conocerlas, así que los invitamos a conocer esta gran historia. Entonces, hola, mi nombre es Ángela Caribe García Velázquez, tengo 18 años, pertenezco a la Escuela del Deporte de Ciudad Nezahualcóyotl en la disciplina de tenis de mesa. Empecé hace 6 años, empecé por mi papá. Mi papá, desde que tengo memoria, ha estado en varios deportes y pues yo he estado siempre en cada una de esas etapas viéndolo jugar, viéndolo coachear. Y desde pequeña a mí me ha llamado mucho la atención el deporte. En todos los ámbitos de mi vida mis papás han influido demasiado. Me han apoyado igual bastante y siempre se los voy a agradecer mucho. Mis mejores logros han sido 2 medallas de bronce a nivel nacional en Juegos Nacionales CONADE. Una fue en el 2018 y otra fue en el 2021. El deporte ha influido en mi vida bastante. Tanto en la escuela como en el deporte hay que tener mucho compromiso y mucha disciplina, y siento que yo he sabido llevar de la mano las dos cosas. Este año representé a mi escuela en Juegos CONADE, que tuvieron sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Te invito a ti, joven, que me estás viendo en estos momentos, a incorporarte a alguna escuela del deporte o alguna escuela de bellas artes para que puedas desarrollar tu compromiso y tu disciplina desde muy pequeño y así en un futuro puedas mejorar en todos los ámbitos que se te presenten en tu vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín García Moreno. Estamos laborando en primer centro de trabajo en la escuela primaria Ignacio Allende los días lunes y martes y los días miércoles, jueves y viernes en el Centro Cultural Mexiquense en la disciplina de tenis de mesa. Pues tenis de mesa te puede ayudar mucho para formar estilos de vida saludables. El tenis de mesa se practica en una mesa rectangular. Se puede jugar con un compañero, se puede jugar por dobles mixtos, ¿ok? Y bueno, la invitación para que los padres de familia puedan traer a sus hijos a entrenar tenis de mesa o cualquier otro deporte que ayuda a formar estilos de vida saludables y que además va de la mano con lo que es el deporte y la escuela. De esta forma, son alumnos más integrales y además más provechosos para la sociedad. Hola, mi nombre es Ángela María Martínez Contreras, soy deportista en la Escuela del Deporte de Nezahualcóyotl. Tengo 15 años y estudio en la Preparatoria Oficial número 100 y soy seleccionada a nivel nacional de tenis de mesa para representar al estado. Desde que yo era pequeña tuve problemas de crecimiento y todo eso, pero no es algo que me haya afectado mucho en el deporte. Al inicio sí, porque yo veía a otras personas de mi misma edad que estaban un poco más altas o mejor desarrolladas y todo eso, y yo pues seguía estando muy pequeña. Pero mis papás siempre me apoyaron en ese punto, me llevaron a doctores, seguí un tratamiento para poder, como que eso no me afectara tanto. Y pues el deporte eso no me ha afectado mucho, creo que es más en lo personal, en la diaria, donde sí he tenido algunos problemas con eso. Pero el deporte me ha ayudado a quitarme la pena, porque soy una persona que no socializo mucho, no me gusta como que hablar demasiado, me da mucha pena todo eso. Y el deporte me ha ayudado a abrirme más, a hacer más amigos, relacionarme con más personas y
porque pues de la forma en que yo me veo no me ven los demás. Entonces eso me ha hecho feliz en cierto punto y me ha hecho sentir mejor conmigo misma. En los próximos días voy a ir a representar al Estado de México a nivel nacional en el Estado de Sonora y eso me hace sentir feliz, es una emoción y también miedo porque no sabemos qué pueda pasar allá, pero vamos con las ganas y a echarle con todo. Las cualidades que debe tener un seleccionista para representar al Estado de México es disciplina, que tenga la motivación de pues, poder ir, entrar en el partido con ganas, con fuerza y no sentir miedo, más que nada quitarse el miedo porque eso también influye. Y pues que vaya bien preparado desde el entrenamiento, que todo lo que aplica en el entrenamiento lo ejerce también allá en la competencia, en el evento. Los deportistas del Estado de México somos invencibles. Buenas tardes, mi nombre es Eric Israel May Alcántara, soy entrenador del Estado de México en la disciplina de tenis de mesa. Yo soy egresado de la normal número 1 de Nezahualcóyotl, soy licenciado en educación física y también soy entrenador deportivo en la disciplina de tenis de mesa. En esta disciplina yo participé aproximadamente unos 9 años como atleta, representando al Politécnico y, bueno, al Estado de México. Es por eso que actualmente soy entrenador y es un gusto poder acompañar a estas atletas de las cuales vimos esta maravillosa historia, a esta competencia, a estos Juegos Nacionales. A mí me tocó vivenciarlos como jugador, entonces hasta cierto punto sé las necesidades que se tienen en esos torneos, cómo se manejan las puntuaciones, a lo mejor qué saques se tienen que hacer en ciertos momentos del partido. Y aquí los quiero invitar a los demás entrenadores, sigan apoyando a sus atletas. Aquí vimos la historia de dos personas extraordinarias que justamente han tenido muchos logros a nivel nacional. Todavía les faltan muchísimos más y es un orgullo poderlas estar acompañando. Los invito a estar entrenando, a motivar a sus alumnos, a hacerles un esfuerzo con ellos, porque créanme que lo vale. Y bueno, se ve justamente en los torneos. Hay una frase que suena cliché, pero creo que es muy real. Las medallas se ganan en los entrenamientos y en las competencias solo se recogen. Y esa es la metodología con la que trabajamos aquí. Y pues nada, vamos con todo Estado de México en estos Juegos Nacionales CONADE 2022. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.